Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este vuestro canal en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿en algún momento llegarás a ser su prioridad? Tenemos dos opciones, una velita azul, una velita rosa, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, pues yo aquí abajo en este espacio os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios totalmente asequibles para que todos podáis acceder a tener vuestra consulta privada con el tema o la pregunta que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida, y vais a poder encontrar también los teléfonos que hay en diferentes países. Tenéis también toda la información abajo en la cajita de descripción, está todo detallado para que podáis hacer vuestra consulta. Porque siempre tengo que recordar que los interactivos son preguntas con respuestas generales que no van a resonar con todo el mundo. Es imposible, porque sois muchos los que veis estos vídeos, y por eso siempre os pido que adaptéis la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida. Aprovecho en cada vídeo para daros las gracias, sobre todo por vuestros comentarios. Agradezco muchísimo vuestros comentarios porque para mí son la inyección que me hace seguir estando aquí con vosotros día tras día. Me sirve mucho saber que los vídeos que voy subiendo os resuenan, os ayudan, porque esa es mi labor y esa es la misión que tiene este canal. Os agradezco mucho también vuestros likes, vuestro tiempo, vuestras suscripciones. Os lo agradezco todo desde el corazón. Deciros que hoy voy a utilizar, estos son los arcanos mayores del oráculo, no, este es el tarot Rider-Waite, este es el tarot de los magos y este es el oráculo de los animales. Tenéis un enlace abajo en la cajita de descripción para aquellos que os guste ver los tarots que voy utilizando, os guste tenerlos, coleccionarlos. Abajo hay un enlace donde vais a poder encontrarlos todos. Así que bueno, espero que hayáis tenido tiempo mientras yo he hablado de pensar cuál es vuestra opción. Vamos a empezar con la velita de color azul. Yo en este momento hago una oración a mis guías para que me ayuden a daros la mejor respuesta, para que mi intuición hable. Y aquí os pido que os relajéis, porque así vais a poder visualizar mucho mejor la cara de vuestra persona especial, repetir su nombre y su signo, utilizar este ratito conmigo de desconexión. Ahora voy a poner el tarot y aquí te pido que visualices la cara de tu persona especial. Cierra los ojos. Visualiza su cara como si estuviera delante tuyo. Y hazle la pregunta: ¿en algún momento voy a llegar a ser tu prioridad? Vale, ¿se ve bien? Sí. Vale.
las cartas que nos han quedado, que nos han salido de su energía, es la templanza y los enamorados. Pero fijaros que aquí también están los enamorados. Bueno, yo lo que siento con estas cartas es que esta persona tiene mucha necesidad de equilibrio en lo que tiene que ver su parte sentimental. Esta persona ha tenido que escoger entre dos opciones, pero también esta persona está viendo nuevas opciones en su vida, está viendo nuevas oportunidades en su vida. De momento solo lo contempla, pero que lo contemple es importante porque eso quiere decir que eso ya está en su mente, eso ya está en su cabeza. Lo está pensando mucho, porque aquí tenemos un as de espadas. Las espadas son aire, por lo tanto son mente. Esta persona ahora mismo está pensando mucho sobre todo lo que tiene que ver con su parte sentimental. ¿Por qué digo eso? Porque la templanza es una carta que tiene que ver mucho con la parte sentimental. Fijaros que la templanza tiene agua. Así es como yo leo las cartas. Quizá para otra persona tenga otros significados, no lo sé. Para mí la templanza tiene agua, por lo tanto es muy importante aquí la parte sentimental de la persona. Pero también lo sé porque tengo los enamorados por dos y en diferentes mazos, ¿no? Esta persona tiene muchos sentimientos hacia ti. Yo siento que esto ya es desde hace tiempo, creo que esto no es algo nuevo, porque la persona ha tenido que dejar pasar el tiempo para poder ver, para poder observar las opciones que tiene en este momento en su vida. Lo sé porque la primera carta que nos abre la lectura es un 2 de bastos. Y el 2 de bastos es contemplar todo lo que el mundo, todo lo que la vida le está ofreciendo. Le está ofreciendo contigo, porque esa es la pregunta que estoy haciendo a día de hoy. También nos ha salido aquí un paje de espadas, con lo cual más espadas, más mente. Lleva tiempo pensándolo. Lo que pasa es que ahora lo que siento es como que tiene más necesidad del equilibrio que trae la templanza. Ese equilibrio también me está diciendo que lo tiene contigo. Ese equilibrio lo tiene contigo porque los sentimientos están contigo. Los enamorados son cartas que hablan de que la persona tiene muchos sentimientos. Sí, pero también me habla de que la persona en algún momento tuvo que escoger o tuvo que decidir entre dos opciones. Eso ya lo hizo. Lo que pasa que ahora, en el presente, al salirme ahora los enamorados, me están diciendo que es como si esta persona tuviera que recapitular, tuviera que volver a pensar en todo lo que hizo, en todo lo que ha vivido, derivado de esa decisión que tomó en su día. Y es como que ahora tiene que volver a decidir. Porque esta persona, yo no le veo que haya tenido una felicidad con esa decisión que tomó. De hecho, creo que es una persona que ya tenía problemas en ese momento, por eso tuvo que decidir, pero esos problemas han seguido estando. ¿Por qué lo sé? Porque el 7 de bastos está aquí, y el 7 de bastos es una carta que habla de... Es algo así como monto un circo y me crecen los enanos, ¿no? Es como... Soluciono un problema, me sale otro. Y sigo luchando, y sigo luchando. Y esta persona está cansada de tanta lucha, ¿no? Yo siento que aquí tú eres su remanso de paz. ¿Por qué? Porque aquí tengo un rey de copas. Entonces, claro, son muchas cartas las que tengo en la mesa que me están hablando de sentimientos. Los enamorados por dos, la templanza, rey de copas. Pero necesita ser un rey de copas. O sea, esta persona... no lo ha sido. Cuando tomó esa decisión, desde luego no fue un rey de copas, y en este momento tampoco lo es, porque no está disfrutando plenamente de esa parte sentimental de su vida. Entonces yo creo que esto le ha hecho pensar mucho. También lo que me llega aquí es que esta persona ha estado tentada a volver a entrar en tu vida. Si estáis preguntando por alguien con el que en este momento tenéis comunicación, porque además la templanza es una carta que habla de comunicación,
pues quizá os está contando sus problemas, o quizá habla contigo pues porque realmente, por quien tiene sentimientos es por ti, porque no te quiere perder, porque no quiere cortar ese hilo de comunicación. Sí, pero no está vibrando con la energía del rey de copas. Da igual que sea hombre o mujer, ya sabéis que siempre os pido que adaptéis, porque para mí me desconcentra ir diciendo él o ella. Pero la energía de un rey de copas, que es una persona sensible, una persona que goza del amor, una persona que expresa los sentimientos, eso no está. Es donde quiere llegar esta persona. Esta persona quiere disfrutar de todo lo que os acabo de decir, de sus sentimientos plenamente, quiere vibrar en la energía del amor, pero todavía no ha llegado aquí. Porque en estas dos cartas de los enamorados, cuando tuvo que tomar esa decisión, ya os lo he dicho antes, esa persona no ha podido disfrutar de su parte sentimental. ¿A qué adaptarlo? Si me preguntáis por alguien que se fue con otra persona o eligió entre otra persona y tú, la decisión no fue buena porque, bueno, estaría feliz como una perdiz, ¿no? No me saldrían cartas de espadas, no me saldrían tantos problemas. Eligió mal. Lo que sea que eligiera, a lo mejor fue otra situación de vida, no puedo saberlo, adaptarlo, pero esta persona lo que necesita ahora mismo es desarrollar plenamente su parte sentimental. Y para eso necesita pasar por el cambio de la torre. La torre es un cambio de estructuras. Esta persona necesita cambiar su vida, pero totalmente. Necesita un cambio radical esta persona. Necesita mover sus cimientos. Necesita mover sus estructuras para poder gozar del amor, para poder disfrutar del amor, para quitarse de encima el peso que lleva soportando de esta huida, huyó de tu vida. Esta persona se fue con sentimientos, porque, a ver, no deja de que, aunque lo expresa muy bien, ¿no? Es una persona que se va y deja las copas atrás, sí, vale, pero aún así la carta tiene 8 copas, con lo cual esta persona se fue teniendo sentimientos. La pregunta de hoy es, ¿en algún momento vas a llegar a ser su prioridad? Aquí las cartas me dicen que ahora, en el presente, cuando yo estoy haciendo este vídeo, la persona ya lo tiene pensado. De momento lo tiene pensado. Otra cosa diferente es que en este momento lo pueda hacer. En este momento no lo puede hacer, lo quiere hacer, pero ahora mismo tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar estructuras, tiene que cambiar su forma de vida, lo que sea que está viviendo, tiene que dejar atrás todo esto, sobre todo dejar atrás lo que le está reconcomiendo la conciencia, porque la conciencia no la tiene tranquila esta persona. Habla clarísimo, las cartas hablan clarísimo, de que esta huida, de que el dejar atrás los sentimientos, el darle la espalda, lo tiene en su conciencia, porque no ha sido feliz, porque tomó una mala decisión, con lo cual esta persona tiene pensado ya, ahora, a día de hoy, que sí quiere que tú seas su prioridad. ¿Que lo vaya a hacer de inmediato? No puedo decir que lo vaya a hacer de inmediato, porque los cambios de la torre son unos cambios muy, muy radicales en la vida de la persona. Como he dicho, tiene que cambiar sus estructuras, tiene que cambiar su mente, tiene que cambiar su forma de vivir. Quizás tiene que dejar atrás a personas, situaciones de vida, que es complicado hacerlo. Pero esta persona en este momento sí tiene pensado que en algún momento tú seas su prioridad. Porque si tú no eres su prioridad, no va a poder disfrutar del amor, no va a poder ser un rey de copas. Y esta persona, su meta es llegar a ser este rey de copas que tengo aquí, además muy bonito, es Neptuno, mirad. Está en las aguas, ¿no? Claro, las aguas tiene que ver, el agua tiene que ver con los sentimientos, por eso esa persona quiere poder desarrollar toda esa parte, ¿no? Quizás en este tiempo se ha dedicado a desarrollar otras partes de su vida, pero todos los seres humanos necesitamos amor,
todos los seres humanos necesitamos vivir el equilibrio en nuestra parte sentimental. Y desde luego esta persona tiene clarísimo que hasta que no lo desarrolle contigo, no va a poder vibrar en la energía del amor. Por eso tiene que dar un cambio radical en su vida. Por lo tanto, la respuesta es un sí. En su mente está con el as de espadas. Lo que pasa que esa persona tiene que hacer muchos cambios, tiene que hacer muchos movimientos en su vida para que eso se pueda dar. Pero que en su mente está, sí, y eso es muy importante. También es muy importante que con el 2 de bastos esta persona está ya viendo las diferentes opciones, las oportunidades que la vida le trae contigo. Tiene muy buenos recuerdos esta persona, ¿eh? Te recuerda, yo no sé si te lo dice, no puedo saberlo porque estaréis preguntando, sois muchos, ¿no? Y unos tendréis comunicación, otros no. Pero esta persona tiene muy buenos recuerdos contigo, de ti, se acuerda mucho. Yo creo que tú le trajiste, en su momento, le trajiste equilibrio a su vida. Tú equilibraste esa parte sentimental que no ha podido volver a disfrutar. Es una carta de comunicación, por lo tanto también me está diciendo que si esta persona no se está comunicando contigo en este momento, en su mente está el hecho de comunicarse. Para los que sí tengáis comunicación, yo creo que esta persona lo que quiere es profundizar más en esa comunicación, decirte todo lo que está en su interior, decirte que tiene pensado, pues que quiere darle prioridad a la parte sentimental y por lo tanto esa prioridad es contigo, ¿no? Lo tiene pensado, lo que pasa que pasar por los cambios de una torre no es nada fácil. Entonces por eso yo creo que esta persona se está preparando, está como cogiendo fuerza. Le pesa muchísimo el hecho de haberle dado la espalda a lo que sentía por ti. Eso le pesa mucho y por eso quiere cambiarlo. La torre es una carta que habla totalmente de cambio, ¿no? Entonces yo creo que también esta persona lo que quiere decirte para quedarse tranquilo es que se equivocó, que esa decisión que tomó fue una decisión equivocada, que le ha traído consecuencias en su vida, que le ha perjudicado y que todo eso lo quiere arreglar y que le está echando mucha fuerza al asunto, ¿no? Para poder salir. No lo tiene fácil, ¿eh? Para poder salir de aquí. Sé que no lo tiene fácil porque los cambios de la torre son cambios muy grandes. Entonces, no lo tiene fácil, por eso está luchando tanto con este 7 de bastos. Pero como son bastos, la persona tiene mucha actividad, por lo tanto lo va a poder hacer. Es posible que esta persona, como no lo tiene fácil, el cambiar todo esto le traiga unas consecuencias, sí, pero está preparado para hacerlo, lo sabe que le puede traer consecuencias, pero está preparado para hacerlo porque no quiere vivir de esta manera. Es una manera de vivir muy basado en lo material, o sea, no. Es una vida muy carente de sentimientos, ¿no? Entonces, se siente muy pobre. Siente mucho vacío esta persona. Vamos a ver, un consejo. Acción número uno. Y nos sale el mundo. El perro pastor de Shetland. Enhorabuena por la feliz realización de aquello que te habías propuesto. Has superado los retos y asimilado con elegancia y coraje las lecciones que la vida te ha enseñado. Bueno, yo aquí que lo que creo como consejo. La carta del mundo es conseguir viajar por la vida, pero de la manera que tú quieres, con todo lo que tú quieres, con las personas que realmente quieres que te acompañen. Esto lo has conseguido tú. Tú has conseguido vivir la vida de la manera que quieres vivirla. Por eso la carta lo que te está diciendo es que enhorabuena. Enhorabuena por la feliz realización de aquello que te habías propuesto hacer, con lo cual creo que aquí esta persona está tardando mucho, ha tardado mucho, y tú te pusiste metas, quizás
también te has propuesto hacer cosas nuevas. Y lo que dice es que has superado los retos y asimilado con elegancia y coraje las lecciones que la vida te ha enseñado. Por lo tanto, con esta persona habéis aprendido mucho. Pensar que las personas que pasan por nuestra vida son para enseñarnos nuevas lecciones, y creo que tú aquí has aprendido una grandísima lección. Y si no es así, si estás todavía en el proceso, el consejo de la carta te dice que enhorabuena por todo lo que has conseguido, que no lo mires como algo triste o como algo negativo, sino que todo esto es positivo para tu aprendizaje, porque quizás el hecho de pasar por esta experiencia te ha hecho convertirte en una persona nueva. Por eso la carta te dice que enhorabuena. Así que, bueno, pues este es el mensaje y el consejo que el tarot tenía para todos vosotros en el día de hoy, para todos aquellos que habéis escogido la opción número 1. Ya sabéis que valoro muchísimo vuestros comentarios. Decirme si este vídeo os ha ayudado a pensar, si os ha resonado, si os coincide, porque para mí es muy importante saber que los vídeos os sirven, ¿no? También os pido siempre darle un like al vídeo, a los nuevos suscribiros, tocar la campanita y, si os es posible, compartir este vídeo en vuestras redes sociales con personas que también les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2. La velita de color rosa. En este momento en el que yo hago mi oración, te pido que te relajes. Utiliza este ratito conmigo de desconexión de tus tareas diarias, de tus tensiones diarias, porque así vas a poder visualizar mucho mejor a tu persona especial. Repite su nombre y su signo interiormente mientras yo hago la oración a mis guías para que me ayuden a darte la mejor respuesta y también para que mi intuición hable. Bueno, ya era raro que no me saliera la sacerdotisa. Últimamente me va saliendo en todos los vídeos. Bien, aquí voy a poner el tarot y te pido que visualices la cara de tu persona especial. Cierra los ojos. Visualiza la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo. Y hazle la pregunta. En algún momento voy a llegar a ser tu prioridad. Vale. En sus energías nos ha quedado el sol y la suma sacerdotisa. Bueno, lo que pasa es que
Lo estoy viendo y no puedo obviarlo. Es que en este tarot es muy gracioso porque al diablo le llama el señor oscuro. Bueno, a ver, lo que yo siento aquí es que es una lectura en la que hay muchísima pasión. También hay sentimientos, ¿eh? No solo es pasión, también hay sentimientos. Lo que pasa que, como tengo el diablo, cuando ya os lo he explicado a veces, cuando en una lectura sale el diablo domina el resto de las cartas. Pero bueno, esta persona ha entrado y salido de tu vida. Es que no puedo decir otra cosa porque aquí tengo la rueda de la fortuna. Entonces, esta persona ha entrado y ha salido de tu vida con muchísima pasión, te ha dado momentos inolvidables. Hay mucho cariño entre vosotros dos. Hay cariño, pasión, deseo. Pero es que lo que va a hacer es que va a seguir entrando y saliendo. ¿Por qué digo esto? Mirad, nos abre la lectura 9 de bastos. 9 de bastos es una persona que le da la espalda a los problemas. Esta persona le ha dado la espalda. O sea, vamos a ver cómo te lo transmito. El hecho de sentir lo que siente hacia ti, de tener la relación que sea, la que hayáis tenido, la relación que sea contigo, le suponía un problema. ¿El por qué? A ver, yo creo que ¿por qué le suponía un problema? Pues porque no se quiere entregar esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Que le ha dado la espalda, no a los sentimientos en este caso, le ha dado la espalda a los problemas que le suponía el tener una relación contigo, pero porque no se quiere entregar. Que para esta persona son problemas reales, sí, pero porque no se quiere entregar. ¿Por qué sé que no se quiere entregar? Porque el diablo no se entrega. Mirad, 3 de copas, momentos de felicidad, momentos apasionados, momentos de diversión, vivir la vida, seguido de un rey de bastos, pasión, fuego. El rey de bastos es una persona que todo lo que hace en su vida lo hace de manera apasionada. Entonces, los momentos contigo son inolvidables. De hecho, quiere seguir viviendo esos momentos contigo, sí, pero tiene que ver con el ego. Ego es igual a egoísmo del diablo. Aquí tengo un paje de copas, pero al ser un paje, lo que puedo decir es que esta persona cuando viene a tu vida, viene pero de una forma inmadura, no viene con unas ideas claras, no viene ofreciéndote madurez para que la relación pueda seguir adelante, no, porque aquí tengo un colgado. Entonces, el colgado siempre me habla de alguien que tiene que, es la fruta que tiene que madurar, que en algún momento va a madurar, sí, porque la fruta que está en el árbol en algún momento va a madurar, sí, pero hace mucho tiempo de esto. Para que se haya podido generar toda esta situación, hace mucho tiempo de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos ha quedado el mago. ¿Qué es lo que esta persona tiene en su cabeza? Seguir entrando y saliendo de tu vida. Porque con la rueda de la fortuna no puedo decir otra cosa. Tú lo sabes todo, ¿eh? Ahí está la sacerdotisa, que me viene saliendo, como he dicho, últimamente en casi todas las lecturas me viene saliendo la suma sacerdotisa. Pero eso me pasa, a veces se repite mucho una carta durante una temporada, ¿no? Pero es porque creo que tú te estás empoderando. La sacerdotisa es una mujer sabia, da igual que sea mujer o hombre, ¿eh? Es la energía de la carta. Es una persona sabia, es alguien que intuye mucho, es alguien que se empodera, es alguien que a día de hoy es como que ya sabe todo esto, es como ya intuyes lo que va a hacer tu persona especial, ya intuyes lo que piensa, ya sabes por dónde va, por dónde viene, por dónde deja de venir, ya sabes todo. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿en algún momento te vas a convertir en su prioridad? No. Lamentablemente no me gusta dar esta respuesta, pero no puedo decir otra cosa porque estaría mintiendo. Y porque las cartas están aquí, las estáis viendo, yo no puedo inventarme las cosas, ni lo haría nunca. No, no vas a ser su prioridad. Eres alguien muy importante, porque para que se dé la conexión que hay entre un diablo y un sol, y además añadido el rey de bastos, eres alguien muy importante que no puede dejar de pensarte. Te piensa constantemente, porque
tú le das pasión a su vida. Cuando hablo de pasión, no tiene por qué ser solamente pasión a nivel físico, es pasión en todos los sentidos. Esta carta no está hablando de una pasión a nivel físico. Mirad, esta carta habla de momentos bonitos. Esta es una carta de disfrute de la vida. Fijaros que hay comida, hay manjares, están brindando con vino. Es una carta que habla de momentos muy bonitos, de disfrutar de la vida. Sí, por eso no quiere, pero no, lo que os decía, no está hablando de que solamente sea una pasión física, es pasión en todos los sentidos, ¿no? Esta persona se lo pasa genial contigo, tiene un enganche contigo. El diablo siempre son cadenas mentales, con lo cual esta persona no te puede sacar de su cabeza. Por el momento no puede. No sé si más adelante podrá. Pero tú tampoco puedes, porque el diablo es para los dos. Entonces, yo no puedo decir aquí que esta persona en algún momento te vaya a dar un lugar prioritario en su vida, porque el diablo la prioridad que tiene es el mismo. Su prioridad es sí mismo. Entonces, ¿cómo le va a dar la prioridad a alguien? No, porque si te diera la prioridad, lo que piensa esta persona es que se estaría perdiendo también otros momentos de su vida. Aquí hay tres, ¿eh? Aquí hay tres. Os he enseñado la carta. Cuando hay tres, pues no sé, o puede ser otras personas, o puede ser otras situaciones de vida, pero nunca le va a dar la prioridad a nadie. Esta persona no le da la prioridad a nadie porque, como digo, la prioridad es él mismo o ella misma. La prioridad se la da a sí mismo. Siempre va a priorizar lo que quiere, sus gustos, sus placeres, es egoísmo, ya lo he dicho antes, voy a hacer en cada momento lo que me dé la gana. Si esta persona te diera la prioridad a ti, no podría hacer lo que le da la gana. Y de momento, a día de hoy, tenga la edad que tenga, porque ya sé que me veis personas que luego me decís, pero si tienes 60 años, tienes 70, sí, pero es su esencia. Entonces esta persona, ahora mismo, quiere seguir disfrutando de la vida, quiere seguir haciendo lo que le da la gana, también quiere seguir estando contigo, lo digo claramente, en su cabeza está esta persona en algún momento. Si a día de hoy no tenéis comunicación con esta persona se va a comunicar en algún momento, creo que tú lo sabes, porque con la sacerdotisa tú intuyes todo, pero para seguir disfrutando de la vida. No es todo negativo lo que estoy diciendo, si a ti también te apetece disfrutar de la vida, pues con esta persona lo tienes, vamos, que tienes la puerta abierta de par en par. Pero para eso, para el disfrute, para entrar, para salir, para comer, para beber, para hacer lo que os dé la gana, todo eso está genial. Pero no tiene pensamientos ahora mismo de darle la prioridad a nadie. Si estáis preguntando por alguien que tiene pareja, que hay alguien más en su vida, pues esta persona tampoco le da la prioridad a esa otra persona, a ese alguien, a esa tercera energía. No le da la prioridad a nadie, así que no puedo decir, lamentablemente, que vayas a ser su prioridad en algún momento. Por ahora no, quizás preguntamos más adelante, quizás hagáis este interactivo un poco más adelante y bueno, no sale otra cosa, pero en este momento no. Cuando salen estas cartas, muchos ya lleváis mucho tiempo esperando, estáis cansados de sus idas, de sus venidas, de que esa persona no tenga una claridad, de que no te pueda dar una estabilidad. Pero es que esta persona no quiere la estabilidad, quiere vivir así, quiere seguir estando así. Y tiene sentimientos, lo repito, esta persona te quiere. Pero claro, te quiere a su manera. A ver. Consejo. Y nos sale el 2 de verano, los tortolitos. Te estás enamorando o experimentando un ahondamiento de la pasión en tu relación actual. Todavía es posible salvar ese matrimonio o a ese compañero romántico. No te rindas. Sí, pero no tiene que ver con esta persona, ¿eh? No. Aquí, posiblemente, mira lo que os voy a decir.
Posiblemente te estás enamorando de ti mismo o de ti misma. Te estás dando valor a ti mismo. Posiblemente también estéis intentando pasar página de esta persona, conocer a otras personas, enamoraros de otras personas. Porque aunque sigas teniendo sentimientos hasta hacia tu persona especial, pero tú sabes perfectamente que esta relación de momento solo te puede dar lo que te está dando. Entonces, yo creo que aquí, este enamoramiento del que habla esta carta es de ti, y si no así te lo aconseja, porque es un consejo, yo siempre pido un consejo a estas cartas para ti, y es que te enamores de ti mismo, que te empoderes tú, que te quieras mucho a ti mismo o a ti misma, y que, bueno, pues que si tienes la posibilidad de conocer a otras personas, de abrir tu mente, de abrir tu vida, de hacer actividades, de pues poder conocer a otras personas que se puedan convertir en ese compañero, la carta lo que te está aconsejando es eso. En ningún momento te está diciendo que no te rindas con esta persona, porque tú, con esta persona tú ya lo sabes todo, con la sacerdotisa tú ya sabes hasta dónde puede llegar. Por eso dice que todavía es posible salvar este matrimonio, pero el tuyo, o sea, el matrimonio contigo mismo o con otra persona, y que todavía es posible encontrar a ese compañero romántico. Por eso te dice no te rindas. Cuando dice no te rindas es porque quizás muchos aquí os habéis rendido al amor. Os ha dejado con tanto desgaste esta situación que habéis vivido con esta persona, que posiblemente os habéis rendido, habéis tirado la toalla, os habéis cansado, habéis llegado a pensar que ya nadie te va a hacer sentir como te hacía sentir esta persona. No, la carta te está diciendo que no te rindas. Sigue hacia adelante, quiérete mucho, empodérate, busca nuevas personas, conoce gente, haz amigos. Y este matrimonio del que está hablando es contigo mismo. No está hablando para nada de que no te rindas con esta persona por la que estábamos preguntando, porque esta persona ahora mismo solo te puede dar hasta donde ya ha llegado. Esta persona ya te ha dado lo que en este momento puede darte. Y eso no es estabilidad. Ahora, como dije antes, si te sirve para disfrutar la vida, genial. A veces se puede cambiar el chip. A veces se puede pensar que, oye, yo quiero mucho a esta persona, me lo paso genial, es una persona que como compañero de momentos, de diversiones, es genial, hasta que aparezca otro mejor, vale, hasta ahí sí. Pero de momento, con esta persona, la respuesta es no va a llegar ese momento en el que tú seas su prioridad. Los interactivos son 2-3 meses, no es más. Después, más adelante, puedo volver a hacer el interactivo y vamos a ver si la energía de la persona ha cambiado. En este momento, 2-3 meses, que es lo que dura un vídeo, más o menos, de un interactivo, desde que lo veis, no te va a dar la prioridad a ti. Ni a ti ni a nadie. Recordar que dije, ni a ti ni a nadie. Así que bueno, hasta aquí el mensaje y el consejo que tenía el tarot para ti en esta segunda opción. Si te ha resonado, si te he hecho pensar, si te he ayudado en algo, por favor, déjamelo en comentarios, porque es la forma que tengo de saber que el vídeo de hoy te ha ayudado, te ha resonado. Es muy importante para mí porque me hace seguir estando aquí con todos vosotros. También os pido darle un like al vídeo. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita, y si os es posible, compartir este vídeo con otras personas que también les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Un beso, como siempre, desde el corazón, y me despido. Gracias, 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 y namaste.